Desde hace años había rumores, pero ahora todo estaría confirmado. Un pacto entre las sombras de cómo las agencias federales de Estados Unidos trabajan en secreto en México y que hacen su propia ley. Desde hace años se había dicho, en México, el gobierno de Estados Unidos mete las manos y es que quiere tener las cosas bajo control, a grado tal de que las más importantes agencias federales trabajen de manera secreta en México. Incluso, esto lo sabe el gobierno de México, pero lo permite. Y los estadounidenses tienen tanto control en México que incluso sus misiones, sus investigaciones y misiones operan al margen de la ley. Ahora bien, hasta este momento no hay ninguna información pública que detalle qué es lo que hacen exactamente esas operaciones especiales las agencias de seguridad de Estados Unidos en México. Es decir, qué actividades realizan y cuáles son sus objetivos. Y tampoco se ha revelado qué acuerdos vigentes tiene con el gobierno mexicano. Pero lo que sí se sabe es que Estados Unidos tiene metidas las manos en México. Y también se conoce que estas agencias estadounidenses tienen prácticas irregulares en México. Ahora bien, para prueba de esta, estuvo la iniciativa Mérida, también llamada Plan México, el cual fue un programa de cooperación de seguridad establecido por Estados Unidos en un acuerdo con México y los países de Centroamérica para combatir el crimen organizado, y que en un principio sonaba como algo bueno, pero que al final simplemente dejó más violencia en México. Lo que es una realidad es que desde hace años, varias agencias del gobierno estadounidense operan en secreto en México. Incluso, esto lo sabe el propio gobierno mexicano y hasta lo apoya. Estas agencias estadounidenses operan al margen de la ley y aunque supuestamente trabajan para ayudar en la seguridad de México, lo que es una realidad es que no se conocen sus planes ni sus objetivos. Y aunque en un principio podría pensarse que es para bien del país, es decir, para bien de México, algunos opinan que realmente es para bien de Estados Unidos. Y que si le va bien a México, qué bien. Pero que si no le va bien, la verdad ni siquiera importa. Ahora dime, ¿tú qué piensas?